todos y a todas y a todes. ¿Cómo están? Mirando desde el balcón la ciudad, como siempre, diciéndome en mi cabeza qué pasará detrás de los balcones, detrás de las ventanas, qué sueños anidarán, qué expectativas tendrán. La locura habrá ganado todos los ámbitos, habrá todavía espacio para la esperanza. ¿Qué sé yo? Cuando uno miraba los diarios del fin de semana, no dejaba de asombrarse, ¿no? Como siguen operando todo el tiempo esta derecha incansable, cuya máxima expresión son Clarín y La Nación, y todo lo que se multiplica y se genera y se amplía y se diversifica alrededor de ellos, ¿no? Una cosa impresionante, pegándole a la cuarentena, pegándole la expropiación de Vicentín, tratando de abortar siempre cualquier salida para nuestro pueblo. Y yo me encontré con una sorpresa. Ustedes saben que puse un tuit la semana pasada, un tuit que tenía más una finalidad pedagógica, didáctica, de decir claramente qué es lo que hay que hacer con gobernantes y amigos de los gobernantes que nos endeudaron en 177 mil millones de dólares, y de esos 177 mil millones de dólares, 86 mil los triangularon y se los llevaron a paraísos fiscales a cuentas de sus amigos. ¿Qué hay que hacer con esos tipos? Hay que hacer un acto en Plaza de Mayo, entregarles la medalla del Libertador General San Martín, hay que hacerles un reconocimiento ante los embajadores del mundo, que los obispos la muecen de una misa. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Por mucho menos, pero por muchísimo menos, el general San Martín fusiló a los hermanos Carreras. Los hermanos Carreras eran miembros del ejército de los Andes que los engancharon conspirando contra el ejército libertador. Bernardo de Monteagudo, por orden de San Martín, lo fusiló a los dos. Digo, a ver, Luis quiere fusilar, no es que es un tarado, las cosas que dice, qué tipo, que son funcionales al macrismo, no estoy diciendo que hay que fusilar a nadie. Estoy diciendo qué se hace con los ladrones de la patria, los que se llevaron tu futuro, el mío, el de tu familia, el de todos nosotros. ¿Qué hay que hacer? ¿Nada? ¿Eso me quiere decir que no hay que hacer nada? ¿Que hay que mirarlo, dejarlos que se vayan? Y ojo, quizás volver a votarlos el año que viene. ¿No? Me encantó que esté dando vueltas por ahí una iniciativa que el gobierno busca que salga por consenso. Miren, yo no creo en el consenso, creo en la lucha de clases, lo digo claramente, ¿no? Y no porque sea un estúpido, porque conozco la laya, esta oligarquía cipaya, ladrona, egoísta, mezquina, sucia, putrefacta que tenemos, que es incapaz de compartir nada con nadie. Nada con nadie. Entonces, que las cosas salgan por consenso es casi un acto de ingenuidad. Pero bueno, vamos a respetarlo. Supongamos que así sea y tengamos un salario universal para 16 millones de argentinos que van a quedar afuera. Yo decía 14 millones. Bueno, parece que los especialistas
ajustaron los números y estaríamos en 16 millones. Enseguida aparecen, ¿no? Aparece Longobardi, bueno, tema laboral, tema laboral. ¿Y de dónde va a salir la plata? ¿Con qué plata vamos a hacer esto? Los bancos no van a querer, se imaginan los bancos. Y lo peor es que están pensando estos tipos en vivir sin dólares. ¿A vos te parece vivir sin dólares? A ver, con los parámetros tradicionales de la cultura capitalista, de este quilombo no argentino, mundial, no se sale. A ver, ¿quién tendría que poner el sueldo de 16 millones de argentinos? Miren, muchachos, tiene que ser un acto de voluntad del Banco Central. Y en el marco de lo que los chinos llaman la revolución digital. ¿Y qué respaldo tiene esos millones que ahí se gastan? Ninguno. La voluntad política del Estado argentino. Hay que salir de los patrones ideológicos, culturales, de la métrica de Adam Smith. Hay que salir de eso. Otros que dicen, bueno, pero ¿y los bancos no van a querer? ¿Los bancos privados? Los bancos que se dediquen, como en China, a acreditar, debitar, prestar. Ahora la economía pasa a ser controlada por el Estado. Puede haber un hipermercado, pero los precios del hipermercado los pone el Estado. Los precios de la economía gruesa los pone el Estado. Digo, cuando se lanza este tipo de iniciativa, se rompe con los parámetros instalados. Dice que lo que está pasando con el yuan digital, que yo aspiro que pase con el peso digital, está quebrantando al dólar. Porque es una moneda que no cotiza en bolsa, es una moneda que no participa de los parámetros habituales del contexto capitalista. O sea, hay que desenchufar la economía argentina como los chinos desenchufaron la suya, empezarla a mover respetando la libertad y la propiedad privada, pero desde otros parámetros que no son los parámetros capitalistas, como por ejemplo el parámetro del lucro. Todo esto es muy complejo, y sobre todo a esta hora de la mañana del lunes, pero necesitamos rompernos la cabeza para poder encarar la salida de este desastre desde otro lugar. Yo vine señalando cosas y me di cuenta que no estaba solo. Vi a otros compañeros, vi a Alicia Castro, a Víctor Hugo Morales, reaccionar ante las mismas cosas que yo. ¿Qué es eso de felicitar al principal jugador de divisas de la Argentina, primero en la tabla, Arcelo Mingling, con 1.600 millones de dólares? Es una porquería lo que hizo ese tipo. ¿Cómo nosotros del Estado primerista vamos a saludar semejante cosa? O no haber parado la designación de Pichetto como auditor hasta que no nos designaran a Rafecas como procurador. Eso habría que haber hecho. ¿Y hasta cuándo vamos a tener parado el impuesto a la riqueza y todas las iniciativas que están dando vuelta por ahí? ¿Hasta cuándo le vamos a seguir dando la espalda a los presos políticos? Pero Luis, ¿qué sos, opositor al gobierno? No, voy a acompañar a este gobierno hasta con mi libertad, muchachos. Ustedes me conocen, ¿no? Yo no traiciono, ahora tampoco soy obsecuente, ni alcahuete de nadie.
ni obsecuente ni alcahuete de nadie. Pero por otro lado, tener la responsabilidad de decir lo que está mal. La última vez que el Movimiento Nacional y Popular se cayó la boca, terminamos con Isabel Perón y con López Rega. No caigamos en la misma. Creo que hay que decir las cosas en tiempo y forma. Algunos me dicen, bueno, pero las cosas en tiempo y forma las tenés que decir para adentro, donde corresponda. Bueno, dame la dirección de donde es el adentro. A mí me gustaría no decir las cosas acá, pero no tengo otro lugar. Y encima estoy preso. ¿Sabes lo que está preso? No tiene la menor idea. Pero no todas son pálidas. No todas son pálidas. Me encantó que Alberto Fernández, con 7 países más, sobre todo con México, se hayan abstenido en la OEA de votar la condena a Maduro, y que tras Cantón Alberto haya salido a decir que lo extrañaba Chávez. Como te digo una cosa, te digo la otra. Yo estoy muy bien. Esa Venezuela heroica que resiste el bloqueo norteamericano, el bloqueo que busca asfixiarla, ahogarla, llevarla al desastre, y que está, hasta ahora no han podido, gracias a la permanente solidaridad de Rusia, de China y de Irán, que no han dejado sola a Venezuela. Empieza una semana donde la pandemia se transforma cada vez más aguda, donde es necesario generar conciencia. Y el otro día un querido amigo, Oscar Matot, me decía, che, loco, habla más de la esperanza, salgamos de la esperanza. Ahora, yo la esperanza quiero ubicar en este lugar. Cuando uno, si tuviéramos un aparato e intentáramos ocultar el corazón de nuestro pueblo, te diría que hoy hay dos males en la cabeza y el corazón de nuestro pueblo: el miedo al hambre y el miedo a no comer, a no tener trabajo, el miedo al económico, a no saber qué va a pasar con la familia, el miedo, el miedo. Y el miedo es el peor enemigo del alma humana. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque los medios, epistemólogos, semiólogos, con toda la parafernaria de científicos, operadores del miedo, operan permanentemente la cabeza de la gente, operan el miedo. Operan el miedo y la llevan a la gente que actúe en contra de sí misma, en contra de sus propios intereses. Y eso es terrible. Por eso la obligación de la militancia, de los dirigentes y de la esperanza, trazar, como decía el más fuerte, el poeta de Tierra Matancera, trazar a una victoria popular, aunque todo nos diga lo contrario, a no darnos por vencidos y aún vencidos. Que tengan buen día. Ojalá que esta semana nos permita crecer en unidad y en solidaridad. Un cariño grande para todos. Hasta mañana.